Les voy a informar a los comunistas que si ustedes van a mandar a alguien a debatir conmigo por las redes sociales, manden una persona que sea de peso pesado, más de 91 kilogramos, como era Teófilo Stevenson o Félix Sabón o Roberto Balado. No me manden un kikiri de eso, analfabeto, como esos dos que pusieron ahí, espirituanos, hablando de constituciones y de artículos que ninguno sabe. Ninguno de los dos sabe el tercer teorema de Pitágoras. Tú le preguntas el tercer teorema de Pitágoras y no lo sabe. ¿Me entiendes? Entonces están hablando de constituciones y de leyes, un par de troncos de yuca, que lo que tienen es un boniato contextual en la cabeza ideológico, que no saben nada de nada, y entonces ponen a defender una cosa que ellos no saben nada de leyes, ni son juristas, ni son personas que estudiaron un derecho constitucional, ni canónico, ni consular, ni cosa que se les parezca. Y han puesto un par de mamarrachos ideológicos ahí que no saben nada de política, hablar de que si la marcha es ilegal, de que si los derechos tuyos no pueden estar por encima de los otros derechos. No, espérate un momento. Espérense un momento, par de ñames con corbata. Escuchen para acá. Primero, una democracia es donde las minorías están representadas por las mayorías, pero también están protegidas, porque de lo contrario es abuso, es dictadura y es opresión. El débil debe ser representado y defendido por el fuerte, según la justicia del derecho en una democracia. Ninguna constitución en este mundo puede tener como fundamento primero una ideología. No, ninguna democracia. Escuchen para acá, par de troncos de yuca. Ninguna democracia se sustenta sobre una ideología, se sustenta sobre una constitución. Y ninguna constitución se puede cimentar sobre una ideología política. Porque entonces un grupo que piensa de una manera oprime y segrega a la que piensa distinto. Aún teniendo la revolución tiránica esta cubana, las mejores leyes del mundo, si no tiene espacio para los que piensan distinto, eso no sirve, eso es tiranía. Así que, cuando vayan a poner una persona ahí a hacer el papelazón, es pongan una persona de pesos pesados, de pesos completos, o se quedaron sin argumentos ya, que están buscando un par de guajiros analfabetos, que se ve que están hablando asustados, por un libreto predeterminado, prescrito, aprendido, con un par de dementes que tienen una parálisis cerebral, microcefálicos de pensamiento, huérfanos de idea, inválidos, que no saben decidir, no saben nada. Los comunistas no saben nada, son una mano de tronco de yuca. Y se ponen a hablar de ley y derecho constitucional. Sácame a todos los comunistas para acá, a todos, el que más sepa, pónmelo ahí. Busca a Rogelio Polanco, que es ideólogo del partido. A ver si sabe qué cosas son las plataformas programáticas del Partido Comunista. Dile que me recite el manifiesto comunista. A ver qué dijo Carlos Marx sobre la plusvalía. ¿Qué cosa es el excedente de la producción en una sociedad capitalista? ¿Qué cosa trae la crisis en el capitalismo? ¿Qué cosa es un déficit comercial en una balanza comercial? ¿Qué cosa es una ley de reciprocidad? ¿Qué cosas son aranceles presupuestarios, tasas de interés, bolsas de valores, créditos internacionales? A ver si ese infeliz sabe algo de eso. Entonces se ponen a poner un par de troncos de yuca, que no saben nada de historia, ni de geografía, ni de biología. Que tú le preguntas lo elemental de la biología y no saben ni siquiera en qué orden están los insectos. Ningún comunista de eso, ni los que están en la Academia de Ciencias, saben en qué orden están los insectos. No saben si son dípteros, dictópteros, coleópteros o hemenópteros. No saben cuál es el nombre académico de las personas que se dedican a estudiar los caracoles, los moluscos. No saben que son malacólogos, no saben nada.
No saben cómo se llaman los dos picos que están al lado del pico turquino. Pregúntale a todos los comunistas qué altura tiene el pico turquino de Cuba. ¿Y cómo se llaman los dos picos aledaños? Uno se llama el Cuba y el otro se llama el Suecia. Pregúntale por todos los grupos montañosos de Cuba. Y pregúntale cuál es el grupo Santa María de Loreto en el macizo del oriente cubano. ¿Cuáles son las cuchillas de Toa? ¿Cuál es el grupo Sagua Baracoa? ¿Cuál es la Sierra Cristal? ¿Cuál es el punto culminante en la Sierra del Escambray? En la cordillera Guaumaya, ahí del centro de las villas, Santi Espíritu y un pedazo de Cienfuegos. No saben nada. Y se ponen a hablar de constituciones, lo más profundo y vasto en el entramado de leyes de una sociedad. ¿Qué ustedes saben de democracia? Ni cosa por el estilo. Hablando tonterías y sandeces que los cogen ahí para punta lanza. A decir que no pueden marchar porque no tienen derecho, porque nuestros derechos. No, ellos sí tienen derecho a marchar. Punta lanza. A decir que no pueden marchar porque no tienen derecho, porque nuestros derechos. No, ellos sí tienen derecho a marchar. Y los derechos del pueblo de Cuba tienen que ser refrendados en un referéndum libre, donde la gente puede expresar con observadores internacionales qué rumbo y destino le corresponde jurídica y constitucionalmente a la sociedad cubana. El Partido Comunista de Cuba no puede decidir el rumbo de la sociedad de facto, a puño y letra, porque a ellos les da el capricho. No, señor. Eso debe ser una consulta popular. Y debe ser explicado artículo por artículo, con personas que sean entendidos en leyes, con supervisores internacionales, con personas que puedan corroborar y avalar la elección, con un tribunal imparcial, con un tribunal electoral nacional que no tenga nada que ver con ningún partido político ni con el gobierno imperante de la República. Separado totalmente del sistema judicial, como existía antes en Cuba, porque Cuba tenía el mejor sistema de tribunales del mundo por la constitución del 40, mejor que el norteamericano, porque el derecho consuetudinario de Cuba no tenía nada que ver con el derecho legislativo inglés, que es el que usan los norteamericanos. El de nosotros era distinto. Y esta gente no sabe nada de eso. Cuba tenía 5 tribunales. Era el único país que tenía 5 tribunales en el mundo. Tenía el tribunal municipal, el tribunal provincial, el tribunal supremo nacional, el tribunal electoral nacional y el tribunal de garantías constitucionales, que estaba hecho para velar por el cumplimiento, la existencia, el respeto y la funcionalidad de la Constitución del 40 de la República de Cuba. Cuba tenía 5 tribunales, más que cualquier país del mundo: el municipal, el provincial, el Tribunal Supremo Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Garantías Constitucionales o Tribunal de Cuentas, como se le conocía. A ese tribunal Fidel envió una petición de más de 1000 años de cárcel para Batista y su camarilla por haber violado los artículos de la Constitución de 1940. ¿Qué saben ustedes de leyes, tronco de mano de yucas?